existen dos tipos de terapia fundamentalmente hoy en día a nivel, digamos, cerebral. Una que hace ya más de 25 años que se desarrolla en nuestro Hospital Clinic, que es la estimulación cerebral profunda, y que consiste en la implantación de electrodos de estimulación conectados a una especie de neuroestimulador, como una especie de marcapasos, para decirlo así, y que pues emite unas señales eléctricas que controlan las neuronas que están trabajando mal en esta enfermedad. Esto hace 25 años que lo hacemos en este hospital, cada vez con una tecnología más avanzada y más perfeccionada, pero desde luego no es nada nuevo, y se reserva para pacientes, obviamente, con una enfermedad que ya no puede resolver con medicaciones convencionales. En cuanto a otro tratamiento que ha salido mucho últimamente en los medios de comunicación, es lo de los ultrasonidos, el famoso IFU o FUS, que básicamente también se hace, se hace en nuestra ciudad, se hace en otros lugares de España, pero solo está aprobado para el tratamiento del temblor. De entrada no está aprobado para el tratamiento integral de la enfermedad de Parkinson, aunque se persigue de manera intensa últimamente pues el poder avanzar en el conocimiento del uso de esta técnica para que también nos pueda servir para tratar la enfermedad de manera más integral, puesto que es menos molesta, tiene menos requerimientos y digamos no requiere de un quirófano, por ejemplo, por lo tanto sería más sencilla y menos desagradable para el paciente.